Hola mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Rocky y hoy les quiero estar haciendo un recorrido por aquí por el Jaja Tonka State Park, un parque por acá en Missouri, y voy a estar haciendo hiking, so acompáñenme. Aquí está un poquito de la historia de esta ciudad. Me gusta de este lugar es que tiene muchas escaleras y puede hacer el recorrido. Creo que todo el camino para el del hiking es en escaleras, así de madera, si no me equivoco. Yo vine aquí hace muchos años atrás y pues no me recuerdo muy bien cómo era, pero más, nada más me acuerdo que era bien bonito. Bueno, aquí esto tiene, no son de madera estos caminitos por aquí, pero son como que escaleras. Y venir en esta época así de otoño está brutal porque tiene unas vistas hermosas. Los colores de los árboles son brutales. Como podrán ver, no sé si en la cámara se verá cómo se ve en persona, pero todo se ve bien bonito. Miren cómo están campeados todos. Tengo que estar caminando aquí con cuidado porque todo está como que mojado, porque parece que llovió. Y todo está bien resbaloso. El camino está así como que bien rocoso por esta área. Así que andar con cuidado. Aquí ya hemos bajado casi hasta la parte de abajo de la montaña. Y aquí está este río o lago, no sé qué se puede decir a esto, laguna. Qué bonita esta vista. Plantas y animales, gente de Jaja Tonka. Estos son como que los animales que se pueden encontrar aquí en esta área. Hay serpientes de agua, castores, búhos, pavos, ardillas, venados. Me encanta esta vista. Es como que se siente bien pacífico, como que bien relajante. No hay tanto bullicio. Bueno, no hay bullicio de todo. Me escuchas hacia la naturaleza, los pajaritos cantar. Bien relax. Es un poquito diferente a este tipo de videos que yo hago normalmente de las muñecas y eso. Pero también me gusta grabar cosas que me gustan, porque aparte de la de coleccionar muñecas y eso, otra de mis pasiones son viajar. Me encanta viajar, me encanta como que la vida así, la naturaleza, me gusta hacer mucho hiking, y pues también me gustaría compartirle más de mis otras cosas que también me gusta hacer, otra de mis hobbies. Y ahora tenemos muchas escaleras porque ahora vamos a estar subiendo hasta las ruinas de un castillo. Ya luego les hablaré de eso más adelante. Pero nos queda todo eso, todo hasta la montaña. No voy ni por la mitad y ya estoy fatigado. Se supone que tenemos que llegar allá arriba, a la cima de esa montaña. Pero por aquí está el río. Pero me gusta porque esa agua es como que bien azul, bien bonito. Entonces
Vamos a bajar por aquí para llegar, a ver si puedo tomar unas tomas ahí abajo, luego subir otra vez y luego hasta allá arriba, toda la vuelta hasta llegar allá a la montaña. Ok, después de un ratito, después de bajar esa escalera, aquí ya he llegado a donde le está estas aguas. Y es que aquí está diferente esta agua, el color está brutal. No se ve bien en la cámara del color que es en realidad, pero es como que un color azul, ¿cómo puedo decir? Como un azul turquesa, perdón, a turquesa no, como un azul marino. Pero wow, qué hermoso. Y esto se ve que es bien profundo, porque mira, se ve transparente en esa área, que se ve bien profundo. Miren eso. Podría estar aquí sentado todo el día nomás contemplando esta hermosa vista. O sea, aquí tiene como que tipo, hay más movimiento de agua. Y para allá arriba es donde está la pared de la montaña. Está súper altísima. Muy, muy alta. Y aquí está la otra parte del lago. Y está bien nublado, ojalá y no nos coja la lluvia, porque está feito el caminito como para que nos caiga un aguacero. Ya repara bastante de por sí. So, si vienen alguna vez a este parque, procuren venir un día que sea soleado, no como yo. Ok, de este ángulo se puede admirar el agua, cómo es el color en sí. Miren qué hermoso se ve. Wow, nunca había visto un agua de este color. Qué belleza. Yo estoy encantado con este parque. Cuidado caminando, porque allá abajo está un barranco y el caminito está bien estrecho. Ok, vamos para atrás, para la otra ruta que es por allá, para llegar al castillo. Parkings, y este es el caminito, según que es el camino hacia el castillo, pero vamos a ver. El caminito es así como en brea, pero solamente uno puede pasar caminando, tampoco se permite en bicicleta, dice. Estamos siguiendo el sign del castillo, que es a esta dirección, que aquí ya casi llegamos. No te dejan entrar. Tiene todo esto de cerca, alrededor. Y ahí se ve. Esta es la casa, esto no es el castillo, este es el carriage house. El castillo está hacia allá arriba. Aquí dice un poquito de la historia. Aquí tienen el mapa de todo el parque. Y aquí dice la historia del castillo, que pues aquí te cuenta todo.
lo usaron como en un hotel. En los años 40 hubo un accidente que se quemó. Fue al principio del 1900. Yo estaba leyendo por Google que este señor, el Robert McClure, vive en Kansas City, era un hombre de negocios. Él exploró esta área, le gustó. Luego en el 1906 fue que construyó, empezó la construcción, pero tuvo luego un accidente de carro que murió. Y luego los hijos continuaron la construcción, la terminaron en los 1922, y la utilizaron como un hotel hasta el año 1942, que fue que hubo el incendio. Y luego de eso, pues el estado compró la propiedad como para hacerle un parque público. Y este mirador tiene una vista hermosa de todo el río. Aquí hay otro mirador. Vamos a entrar a ver qué se puede ver desde aquí arriba. Wow. Bueno, y desde aquí se ve donde nosotros estábamos. Acuérdense que para aquí abajo estábamos enseñándole el río, donde el agua es color azul teal, bien bonita. Y aquí está el acantilado. Y allá está el agua. Qué hermosa es la naturaleza. Hacia el castillo. Wow. Sí, que está brutal esto. Son las ruinas del castillo. Como había dicho, se construyó, la construcción empezó en el año 1900 y terminaron la construcción los hijos del fundador en el 1922. Me gusta que porque por aquí yo creo que era donde ellos pasaban con sus carruajes, todo eso hasta allá. Y pensáis que todo lo hicieron de piedra. Todo está hecho de piedra. Supongo que los techos eran de madera. Y todo el resto que tenía así como la mayoría es piedra. Hermoso, la verdad que si tienen alguna oportunidad en la vida de ir a este parque, se lo recomiendo para ver esta hermosa ruinas de castillo. Y como ya les dije, esto se llama el Jajatonka y queda aquí en Missouri. Y es por la parte de atrás del castillo. Yo digo, ¿cómo habrá estado dividido? Porque pues obviamente habían diferentes tipos de sesiones, habían diferentes pisos. Maybe tenía 4 pisos o sabe Dios cuánto. Pero pues me hubiera gustado saber como que si aquí era la sala, allá era la cocina. Eso hubiera estado interesante. Lamentablemente pues no se puede pasar, no nos dejan pasar por ahí para adentro.
solamente uno puede ver así como desde afuerita. Y es que este señor, el Robert McClure, compró esta propiedad porque le encantó. O sea, él compró el terreno para construir ese castillo porque la vista que tenía era brutal y les encantó. Y pues la verdad tenía razón, porque por aquí podemos ver toda esa vista. Aquí crearon este mirador para que la gente pudiera pasar y admirar esta belleza natural. Y así tiene. Miren qué hermoso. Y allá se alcanza a ver en la torre de agua, si no me equivoco, que también se incendió años después. Y ahora mismo se vino la lluvia. Sabía que nos iba a agarrar del camino. Por suerte no nos agarró por la montaña. A ver qué se ve para allá abajo. Que este es un acantilado. Eso es un barranco. Te caes, olvídate, queda hecho a pasar a la historia. La verdad que esto es una bonita experiencia, conocer cosas más así de la historia de este estado. Missouri tiene muchas cosas bonitas y muchas cosas más por recorrer. Entonces, a mí siempre yo estoy interesado en la historia y todo eso. Me gusta estar conociendo. Para allá siguen algunos trails. Esta te lleva al lago y también te lleva al río. Y por ahí arriba está la ardilla, no sé si la alcanzan a ver. Pero ¿dónde está? Por aquí está el camino hacia donde está la torre de agua. Miren qué hermosos se ven los árboles. Hacia allá arriba está. Hay que coger todas estas escaleras hacia allá arriba. Y aquí está. Allá arriba se ve como que un cuervo. Y aquí está la entrada de lo que es la torre. Y no dejan el paso. Y aquí dice la información de lo que era la torre de agua, que según era como una pompa hidráulica que jalaba agua y eso. Está la ardillita buscando las nueces. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del recorrido. Muchas gracias y por ver el video. Espero verlos pronto. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase a mi canal. Si les gustó el video, por favor, regálame un like. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y TikTok. Me encuentran como Rocky Stones. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.